Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos ahora a explicar cómo hacer etiquetas con iconos en PowerPoint. Estas etiquetas son básicamente para ponerlas como divisores en nuestro curso de Moodle. En el curso de Moodle hemos puesto unas divisiones por tema, pero también es importante poner divisiones señalando dónde hay recursos, dónde hay actividades, dónde hay videos. Para eso, yo les recomiendo utilizar PowerPoint y generar sus etiquetas de la siguiente manera. Vamos a pensar que queremos una etiqueta para recursos. Entonces, yo puedo insertar texto y escribir, por ejemplo, recursos. Ya hemos visto que podemos hacer cambios a la tipografía. Podemos hacerla un poco más grande. Y podemos usar alguna tipografía que nos guste. Yo tengo, por ejemplo, esta tipografía Train One. Pero queremos ponerle un icono que refleje de qué se tratan los recursos. Entonces, yo puedo insertar en la parte de insertar iconos y decirle que, por ejemplo, quiero un libro. Entonces, aquí tengo diferentes opciones de lo que pueden ser los recursos, que a lo mejor me acomoda este que tiene los libritos. Entonces, hago mi etiqueta, por ejemplo, así, recursos, y lo único que me queda por hacer es seleccionar todo, clic derecho, ponerle guardar como imagen, y lo guardo como, por ejemplo, etiqueta 1. O etiqueta, vamos a ponerle recursos. Entonces ya tengo mi etiqueta. Estas etiquetas las puedo insertar perfectamente como etiquetas en Moodle. Que quiero una para actividades. Entonces nuevamente inserto, bueno, más fácil. Tomo esta misma y la duplico y le pongo aquí, por ejemplo, actividades y cambio el icono, por algo que actividad, por ejemplo, este perrito que he hecho con globos. Entonces cambio este y pongo este. Y ya tengo mi etiqueta. Simplemente tengo que guardarla como imagen y está lista. Eso es todo. Gracias.